El alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, brindó detalles este miércoles sobre los trabajos que se realizarán para rehabilitar la parte baja del ex teleférico San Jacinto. Este terreno de 7 manzanas de extensión fue adquirido por la alcaldía de Soyapango en días recientes. Mejorar el tema de seguridad, dinamizar esta parte baja. Vienen esas personas de México y vienen algunas personas americanas y de Europa a orientarnos qué concepto podemos darle. Es muy importante señalar que en su momento también eso se le va a exponer al público, porque el público tiene mucho que ver en lo que se vaya a desarrollar o el concepto que se le vaya a dar. El alcalde dejó claro que en ningún momento se está adquiriendo la parte alta del Cerro de San Jacinto, donde funcionó el parque de diversiones. De arriba, quiero dejar bien en claro, es 100% privado. O sea, la parte alta por el momento es 100% privado. Ahí explotan café, de hecho es una finca certificada que tiene muy buenas relaciones, exporta café, es decir, son salvadoreños emprendedores que se dedican a eso. Y bueno, ellos tuvieron la visión y se anticiparon y obviamente han adquirido el inmueble. El proyecto de rehabilitar el terreno desde donde partían las góndolas del ex teleférico costará alrededor de $1.5 millones como inversión inicial. El alcalde de Soyapango aseguró que en este momento se encuentran en la etapa de diseño del nuevo parque, que contará con espacios para senderismo y diversión para los salvadoreños. El parque fue inaugurado el 4 de noviembre de 1977 con el nombre de El Reino del Pájaro y la Nube. Cerró sus puertas temporalmente en 1989 y abrió por segunda vez en 1996, pero cerró definitivamente después de los terremotos del 2001. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.